Royal Games te regala más códigos, prácticamente más códigos de spins, Royal Coins para Shino Life. Dicho eso, comencemos con el videito del día de hoy. Comenzando con el video que prácticamente ya habíamos comenzado, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar ese pedazo de like que se te agradece. Directamente te dejo el código en la parte de arriba porque no me di cuenta que yo tenía acumulado todos los spins. Y la verdad es que no me quiero gastar o perder ningún spin. El código totalmente está funcional y prácticamente es un big code, por lo que dice Real Games. Lo que sí, si tú sabes cuánto da, pues déjamelo saber en la cajita de comentarios. Bueno, aquí con el código arriba voy a comenzar a spimear lo más rápido que pueda porque quiero gastarme mínimamente unos 300 de spins para ver si tenemos suerte que nos toque algo más. Además de eso, ya dentro de una horita subiré el video resumido de todas las actualizaciones de lo que nos trajo el juego. Algo más, y es que también, si me di cuenta, arriba a la derecha me salió el multi vanishing clone, los multiclones, Ether Chiblade, Ember Chiblade, me salió el Akuma Eternal, tres cosas en la lobby, la primera vez que me salen tres cosas y en la lobby. Pues ahora sí que sí, vámonos a spimear. Prácticamente quisiera gastarme unos 200 a 300 de spins, la verdad. Aunque si te soy sincero, me está dando cosita dejar que todo lo que tenemos ahora mismo en la lobby se pierda. Pero ya lo que toca, ¿no? Así que a spimear y a ver qué me vaya a salir. A spimear y a ver qué me toca salir. Algo importante, si sigues hasta este momento del video, no olvides que el máximo de spins, hay un máximo de spins que son 500. 500 máximo de spins. Y si no me equivoco, el máximo de Royal Coins son 500k. Ojo con el dato, para tener 1000 spins tienes prácticamente que comprarte un Game Pass. Yo tengo el Game Pass y por eso no te das cuenta que no tengo animación. Los giros también los hago muy rápido y pues los spins los acumulo hasta 1000. Dicho eso, vamos a spimear de forma súper, súper rápida. Bueno gente, justo acabo de spimear la nueva línea de sangre, que creo que es el Apple. Bueno, vamos a eso directamente. Bueno gente, justo hace un segundo me acaba de salir la línea nueva de sangre del Apple y la acabo de spimear. Creo que sí es la Apple Sand, la tenemos por aquí, expectativa 1 de 35 de probabilidad que te llegue a salir. La podemos equipar directamente en la línea número 2 o en la 1, la equipamos en la 1. Y de paso también salió, tenemos la Boom Shadow, que ahorita pues tiene una probabilidad de 250 para que te salga. Yo voy a spimear un poquito más a ver si me sale y si no pues a seguirle. Pero dicho esto, yo me despido por acá, yo soy Mark48 y esto fue Shenaleyo. Hasta la próxima y adiós.